chicos, el día de hoy vamos a tener una nueva clase de RM, razonamiento matemático, y hoy día vamos a incluir en nuestra... Este tema no está en el libro, pero lo vamos a incluir porque el año pasado lo hemos hecho. Es un pasatiempo numérico japonés. Bien, de los muchos que hay en Japón, porque los japoneses tienen bastante habilidad numérica porque practican mucho este tipo de pasatiempos, este tipo de juegos. Bien, entonces, vamos a empezar. Están entrando tarde. Profe, vamos a hacer sudoku. Ya, vamos a ver lo que se llama el sudoku. ¿Ya? Sudoku. Bien, para ello vamos a compartirle una pantalla. Bien. Bien, chicos. A ver. El sudoku. ¿Qué cosa es el sudoku? Es un juego matemático que se publicó por primera vez a finales de la década de 1970 y se popularizó en Japón en el año 1986, dándose a conocer en el ámbito internacional en el 2005. En estos sudokus no debes repetir, escuchen bien, eso ya lo sabemos del año pasado, ningún número ni en una fila ni en la misma columna. No se pueden colocar números repetidos. ¿Ya? Tampoco se pueden repetir los números en una subcuadrícula, es decir, en un rectángulo donde ustedes no deben, o cuadrado donde ustedes no deben colocar los mismos números. Beneficios: enseñar a los niños y adolescentes a jugar el sudoku y estimula y potencia sus habilidades matemáticas y el pensamiento crítico. Es una excelente herramienta de aprendizaje porque ayuda a fortalecer las habilidades de razonamiento y cálculo a través de su desarrollo. Genera en los niños y adolescentes mayor confianza en solucionar problemas matemáticos por sentirse más cómodo con los números. ¿Bien, chicos? Entonces, y por último, la práctica frecuente potencializa las habilidades más útiles que las que se adquieren con los videojuegos o viendo televisión. Bien, estos pasatiempos nos ayudan en el cálculo mental. ¿Cuáles son las reglas del sudoku? Bien, esto es muy importante. El juego es una cuadrícula, puede ser de 4x4. Ustedes ya no están para 4x4. Bien, eso puede ser en un alumno de tercero o cuarto de primaria. En cuadrícula de 6x6, que sí lo vamos a utilizar hoy día. De 9x9, apaguen su micrófono. Que a su vez es dividida en subcuadrículas de 4, 6, 9 celdas. Bien, respectivamente. Estas subcuadrículas son llamadas cajas o regiones, ¿ya? Entonces va a haber una gráfica donde va a haber diferentes cajas y para solucionarlo hay que rellenar las casillas, dice, ¿no? Según las cuadrículas, si es de 4, colocaremos del 1 al 4. Si es de 6x6, colocaremos del 1 al 6. Y si es de 9 cuadrículas, colocaremos el número del 1 al 9. ¿Bien? Y no se puede repetir ningún número. Bien, chicos. Bien, vamos a compartirle, antes de proseguir, otro. Bien, ahora sí. Acá igualmente, ¿no? ¿Qué cosa es el sudoku? Es un juego, es un pasatiempo que se popularizó en Japón en el año 1986, aunque es originario de Estados Unidos. En Estados Unidos nació ese juego. Se dio a conocer el año 2005. El objetivo es rellenar, atiendan, es una cuadrícula de 9x9, en total 81 casillas. En la de 6x6, claro, ¿quién está abierto el micrófono? Quiero ver. A ver, ¿quién está abriendo el micrófono? Bien. Como le decía, pueden ser celdas de 4x4, colocar del 1 al 4, de 6x6, colocar los números del 1 al 6, y ustedes, ya hemos visto el año pasado, de 6x6, varios
hemos practicado bastante. Pero hoy vamos a practicar tanto de 6x6 como de 9x9, que serían 81 casillas. Bien, en esas cajas o sus cuadrículas se deben colocar también los números del 1 al 9, sin que se repita ninguno. Chicos, ya conocen. Bien, vamos a ver cómo son las reglas. Atención, técnicas, recuento por bloques, marcar. Ya, hay que marcar. Hay que ver si que el número no se repite en la fila, ni en la columna, ni en las cajas. Bien, algunos casilleros hay que forzarlos. Técnicas avanzadas, interacción de bloques, ensayo-error. Hay que estar ensayando. Ahí tenemos un ejemplo. Miren, esta es una cuadrícula de 9x9. Colocar del 1 al 9. Bien, chicos, observen, no se puede repetir ni en una fila. A ver, un ratito. Ni en una fila, miren, no se puede repetir, ni en una columna se puede repetir los números del 1 al 9, ni tampoco en una caja. ¿Ya? En esta caja no se puede repetir. ¿Listo, chicos? Entonces, no se puede repetir ni en una columna, ni en una fila los números del 1 al 9, ni en una caja. Acá tenemos 9 cajas. No se pueden repetir los números. Bien, continuemos. Bien, miren, chicos, observen. Acá yo veo, miren, estos circulitos. Yo tengo el 2, 4, 5 y 2. ¿No? Bien. 4, 5 y 2. ¿Por qué he colocado acá el 3? A ver, veamos. Miren, chicos, yo tengo acá en esta fila el 3. Perdón, en esta columna el 3. Miren el 3 de acá, tengo el 3. Por eso que esa raya. También tengo el 3. Por lo tanto, si yo debería colocar el 3 en esta fila, no debería estar en esta caja, ni en esta caja, porque ya está el 3. El 3 debería estar en esta caja y en esta columna. Pero acá, en esta fila, chicos, a ver, voy a señalarles un rato. Miren, chicos, acá ya está el 3, miren. Acá ya está el 3, no puedo poner 3 acá. Por eso que acá en este lado no se puede poner el 3 ahí. Chicos, a ver, acá no se puede poner el 3, por eso que coloco el 3 acá. ¿Vieron? ¿Observaron? Entonces el 3 lo coloco ahí. Pasemos al siguiente. Miren, chicos, acá también he colocado este 5. ¿Por qué coloco este 5 acá, este que está de rojo? A ver, veamos. Acá no puedo colocar el 5 porque ya lo tengo el 5 en esta caja. Acá no puedo colocar el 5. Bien, porque ya lo tengo en esta caja. Acá podría estar en este o en este. ¿Por qué ha tachado este de acá? ¿Por qué ha tachado? Porque acá arriba ya tengo el 5 y no puedo colocar el 5. Por lo tanto, el 5 lo tendré que colocar acá. Bien, así como esas reglas, hay distintas reglas, ¿no es cierto?, para poder colocar números. Bien, hay distintas reglas. Vamos nosotros mejor a ir de frente a... Vamos a dejar de compartir y vamos a hacer una práctica. ¿Ya? Vamos a practicar. Bien, vamos a practicar. Bien, continuemos. Y vamos a practicar, en este caso, miren, vamos a practicar con este de acá. A ver, chicos, esta es la más fácil. ¿Qué número va acá? A ver, ayúdenme. Vamos a colocarlo. Ahí va a ir el número 1, ¿no? Muy bien. Ya profe, tengo el... profe. ¿Acá no va a ir? Acá donde uno. Coloco. Profe, porque si pones ahí el 1, se repite. Claro, acá no se puede, acá tienen que estar en las cuadrículas, en las cajas, en estas cajas que son 4, no se pueden repetir.
Por lo tanto, ¿acá qué número va a ir ahora, chicos? ¡Dos! 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 ¿No cierto? Porque si pones ahí, dos, se repite. No se debe repetir. Ya. Ahora, ¿qué número va acá? ¿Acá? ¡Uno! 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 Ya, apague el micrófono. Bien. Listo. Ahora, acá debe ir el 3 o el 4. Acá va a ir, ¿qué número? 3 y 4. No, pero acá va a ir donde estoy señalando el 3. O sea, no, porque el 4 está acá abajo. No puedo repetir el 4. Bien, coloco el 3. Y ahí el 4. Acá el 4, ¿no es cierto? El 4. El 4. 4, listo. Y acá abajo, ¿qué va? 2. 2. Porque para que no se repita. Acá. El 2 y el 3. Acá, el 2, este, que estoy señalando. Uno. Y acá, uno, finalmente. 3. Esa es la más fácil. 3. Esa es la más fácil. Vamos a borrar. Bien, pero eso no me interesa mucho, la más fácil. Lo que me interesa ahora es que ustedes... Un ratito. Ahí está la solución que hemos hecho. Vamos a hacer la de 6. Esto es lo que me interesa. A ver. Vamos, chicos. Miren, tengo que ver dónde hay todos los números. Miren, acá tengo. A ver, vamos a buscar. Miren, chicos, vamos a buscar. A ver. Vamos a señalar. Bien, vamos a señalar. A ver, chicos. Yo tengo acá 5, 4. Me voy donde tengo más. Acá, miren. Miren, chicos. Acá, en este que estoy señalando. Acá, voy a señalarlo. Acá. A ver, un ratito. Ya, chicos, acá, miren. El que estoy señalando. Ahí, ¿qué número tengo que colocar? Miren, chicos, observen. ¿Ah? Si en este sitio, acá tengo el 1 y el 4. Acá tengo, para el lado horizontal, tengo 2, 4. ¿Qué me está faltando? 5. El 3 o el 5. Pero acá tengo en la caja el 3. Por lo tanto, ¿qué número va a ir, chicos? El 3. ¿Qué número va a ir acá? 5. 5. Claro, en la caja tengo el 3. 5. Entonces coloco 5. Muy bien. Ahora, veo acá que falta... Miren, chicos, acá, donde estoy poniendo... Uno. Ahí puede ir el 1 y el 1. El 1 y el 3. Pero como ya tengo el 3, va a ir ahí, ¿qué número? Uno. Muy bien, chicos. Uno. Coloquemos 1. ¿Y acá qué faltaría entonces? Acá. Acá donde estoy señalando. Dos. Listo. Ahora, vamos a ver, ¿acá qué número falta? Acá, para cerrar esta fila. El tres. Muy bien. Ahora, ¿dónde más podemos ir? A ver, acá me faltaría, a ver, vamos a ir, acá arriba me faltaría 1, 2, 4, 5, me faltaría 3 y 6, ¿no es cierto? Acá arriba, miren. Pero acá tengo el 6. ¿Qué número va acá entonces? 3. ¿Y acá qué número va? 6. Muy bien. No se repitió. Ahora vamos a buscar más números. A ver, acá. Acá no, no se puede. A ver. Vamos a ver dónde más podemos llenar ahorita. A ver, acá. Acá no. A ver, chicos. Profesor, 1. Ah, ya. Miren, chicos, miren. Yo tengo acá 4, ¿no? Ya tengo 4 en esta columna. Miren, esta es otra manera de desarrollar. Ya tengo 4 en esta fila, en esta columna, perdón, tengo 4. Faltaría 4 acá. ¿5? ¿Dónde debe ir el 4 entonces? ¿Dónde iba a ir en el 4? Porque ya tengo 4. Ahí arriba. Ahí va a ir el 4. Bien, porque ya tengo 4 y faltaría el 4 de acá, en esta columna. Bien, acá faltaría entonces, en esta fila que estoy señalando, el 2 y el 3. El 2 y el 3. ¿Acá qué número va? ¡Dos!
2. Bien. Y acá iría el 3. Comenzó a jugar. Por eso que yo he habilitado a anotar y ya comenzaron a jugar. Yo lo detecto, le pongo 0 y nunca más vuelve a entrar a mi clase. Voy a poner mi registro. Yo he habilitado a anotar porque en la central lo habían deshabilitado. Si ustedes van a seguir así, yo lo deshabilito. Deshabilitar. Que no puede escribir. Profe, mejor pregunta, ¿quién sabe el número? ¡Ah, ya. Sí, profe! ¡Eso a ver, mejor! No, esto lo vamos a hacer en 9. Listo. Bien, chicos. Acá me faltaría el 2 y el 5. ¿Qué número va acá, donde estoy señalando? El 1. No, en esta caja ya tengo el 1, el 3, el 4 y el 6. ¿Qué número va acá? 2. 2. Muy bien, 2. ¿Qué número va acá? 5. Claro, tengo 1, 2, 3, 4, me faltaría el 5. 5. Ahora acá, me falta en esta columna. 2 y el 6. Acá, claro, porque acá está el 2, no puede ir el 2. Acá sería el 2. Y acá. 6. Acá faltaría, acá tengo 3, 2, 5, 4. Me faltaría el 1 y el 6, pero acá ya tengo el 1. ¿Qué pongo acá? ¡Profe! ¿Qué pongo ahí? 6. ¿Y acá qué pongo? 1. ¿Y acá qué faltaría entonces? Profesor, ¿por qué no sale el 1 en el primer cuadrado? No, 5. Bien. Ahora acá faltaría el 1 y el 3. Acá está el 1 ya, miren. Entonces coloco, ¿qué número coloco? 3. ¿Y acá qué coloco? 1. Bien. Profesor, le falta el 1 al primer cuadrado. Ah, ya, sí. Eso también ya está lleno, faltaría el 1. Y acá faltaría el 2 y el 3. A ver, un ratito. ¡2! Ya tengo el 2. ¿Qué iría acá? 3. Y acá abajo. 2. Y finalmente acá estaría el 5. 6. Listo, chicos. Bien, listo. Esa es la manera como queda. Bien, acá está la solución. Vamos a ir un rato arriba. Por esto sí. Eso no. Es difícil. Ya, ahí está la solución que hemos hecho ahorita. Ya, ahí está. Vamos a hacer ahora la de 9. Miren, chicos. Este es de 9. Miren, acá tengo que buscar las cajas que tienen más números, o las filas o las columnas que tienen más números. Miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ahí podría empezar. Acá también tengo 6, miren, en esta caja. 1, 2, 3, 4, 6. ¿Y hay alguna columna que tenga, hay alguna fila que tenga 6? No. ¿Puedo empezar en esta columna o en esta caja? Vamos a ver en esta columna, ¿ya? ¿Qué número me falta en esta columna? A ver, chicos, ayúdenme. Me falta el 1. En esta el columna uno me falta el 1. El 8 y el 9. El 1, el 8 y el 9. No puedo colocar nada ahí porque no puedo ahí todavía. A ver, en la caja. En la caja no me falta. A ver, apague el micrófono. Apague el micrófono, por favor, todos. Acá me falta. Apague el micrófono. Cuadrado, profe. Apágueme el micrófono. 4. Apague el micrófono. A ver, ¿a quién le voy a bajar puntos? Bien. Acá me falta el 1, el 9 y el 4. Bien. Acá tengo el 9. Acá tendría que ir el 1 o el 4. Bien. Vamos a ver, vamos a tratar de desarrollar en este de 9x9, donde yo pueda encontrar, ya sé cómo lo voy a hacer.
Ya, chicos, esto es bien fácil. Miren, chicos, yo tengo acá, miren, van a ver ahorita, a ver, acá en este, a ver, un ratito, 4, 4, ya, miren, chicos, miren, en este cuadrado, en esta caja tengo el 4, miren, en esta caja tengo el 4, faltaría el 4 de esta caja, pero el 4 de esta caja, miren, el 4 ya está en esta fila. El 4 ya está en esta fila, faltaría el 4 de esta fila, que no puede estar acá ni acá, sino acá. Entonces, ¿qué voy a poner acá? A ver, voy a llenar. Voy a llenar. Entonces, miren, chicos, a ver un ratito. Acá, chicos, miren, voy a tener que colocar el número 4. Bien, coloco el número 4. Listo. ¿Por qué lo coloco el 4 acá? Miren, ya tengo en esta fila, ya tengo en esta fila, me faltaría de esta fila. Y como ya está el 4, acá no puedo colocar 4 porque acá abajo está el 4 en esta caja. Acá tampoco puedo colocar 4 porque está en esta caja. Me faltaría el 4 de esta fila que iría acá. Bien, vamos a ver cómo podemos ver otro así. Como ese. Acá miren, en esta caja tengo el 3. En esta caja tengo el 3. Faltaría el 3 de esta caja, pero no puede ir acá porque ya está el 3, miren, ya está el 3, ni acá porque ya está el 3. Faltaría el 3 de acá. Entonces coloco ahí el 3. ¿Listo? Ahí coloco el 3. 3. Listo. Bien, ya tengo entonces 3, 3 y 3. Bien, ya está el 3 en esta fila, ya está el 3 y ahora coloco el 3. Vayamos abajo. A ver, otro número, el 7 de repente, ¿no? Miren, con el 7, miren chicos, 7, 7, ¿no? Me faltaría el 7 de esta fila. Quedaría este sitio y este sitio, pero acá yo tengo el 7. Por lo tanto, miren chicos, de nuevo repito, ya tengo 7 acá, en esta fila. Tengo 7 en esta fila. Me faltaría el 7 de esta fila. Pero tendría que colocarlo acá o acá. Pero como acá ya tengo el 7, no lo voy a colocar ahí. Lo voy a colocar en este caso ahí, que sería 7. Bien, listo. Ya coloqué el 7. A ver, ¿qué otro número? Tengo acá 6 y 6. Miren, miren chicos, tengo acá 6 y en esta fila 6. Me faltaría, ah no, acá ya tengo el 6, perdón. Tengo 6, 6 y 6, ¿no? A ver, veamos otro. Tengo el 3, ya está el 3. A ver, ¿qué otro número puedo colocar acá? Bien, tengo el 5, 2. Ya, vamos acá, a bajar acá abajo. 3, 3, ¿no? 2, el 8. Ya, miren chicos, acá abajo. En esta fila tengo 8, miren. A ver, mejor lo voy a señalar. A ver, un ratito. Miren chicos. Miren, en esta fila tengo 8. ¿Ya? 8. En esta fila también tengo 8. ¿Bien? Me faltaría el 8 de esta fila. Pero no puede estar acá ni acá. Por lo tanto, ¿dónde va a ir el 8, chicos? ¿Dónde va a ir el 8? Donde ha quedado acá en blanco. ¿Bien? Acá, en este sitio. Entonces, vamos a deshacer lo que hemos puesto, y vamos a colocar el 8. Bien, nos vamos acá y colocamos el 8. Bien, listo. Bien, porque ya tengo 8, 8, y faltaría el 8 de acá. Bien, así vamos a ir llenando, poco por poco, hasta de repente en alguna nos falte, a ver, ¿por qué Gabriel? ¿Dónde está el 4? ¿Dónde va el 4? En debajo del primero. ¿Acá? Debajo. ¿Acá? En el medio. De debajo del primero, pues donde está el 2, 7, 3, 6. Donde está el 7, 3 abajo. Ya. Acá. No, pero acá solamente hay un 4. A ver, vayamos viendo.
Se dibujó la pantalla. Donde le señalé con la cuba, él está abajo, ahí. ¿Por qué va a ir 4 ahí? ¿Por qué? Porque el 4 está en el desafío. Ah, ya, sí, verdad. Tienes razón. Mira, ya tengo 4 en esta columna. 4 en esta columna, faltaría el 4 de esta columna. Muy bien, muy bien, muy buen aporte. Muy bien. Profesor, como no me hizo caso, pues le puse la línea. Ya, muy bien, muy bien. Ahí va el 4. A ver, otro hay que buscar. Ya tengo el 4. A ver. El 5. A ver, chicos. Otro 4. Vamos ahí. En esta fila tengo el 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta el 1, 8, 9. ¿No es cierto? 1, 8 y 9. Vamos a ver. No, no se puede por ahora. Debajo de esos puntos va 4. A ver, ya lo tengo que señalé. A ver, tengo donde le dibujé, ahí abajo. En ese cuadrito. Un ratito. Tengo acá 6, 6, 6. Tengo 5, 5. Abajo de los puntitos. Ya, acá. Miren, chicos. Acá yo tengo el 5. ¿Bien? 5 acá, faltaría el 5 de acá, ¿ya? Faltaría el 5 de estos dos. Pero acá yo tengo un 5, miren, no puedo colocar el 5 acá. Acá no lo puedo colocar, entonces coloco acá el 5. ¿Listo? Bien, ya estaríamos llenando ahí, ya tengo el 5 ahí. Porque ya tengo el 5 acá, 5 acá abajo, faltaría el 5 acá. Bien, ahora... Profesor, están pintas. A ver, vamos a seguir. Profe, debajo, profe. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Debajo de qué número? Carterita. ¿Ah? Ahí, debajo. ¿Del 8? De la línea, en el debajo de 4. Ahí, 4. ¿Acá 4? ¿Por qué? Porque el 4 en el cuadrado debajo de los primeros está señalando de esos dos cuadrados. No puede ir ahí. Va ahí el 4. A ver, yo tengo acá 4, pero no tengo otro 4 acá. Acá no puede ir. A ver, acá tengo 2, 3, 5, 6, 7, 8. Me falta el 1. A ver, ya dejen de pintar. El 1, el 4 y el 9 me falta. El 1, el 4 y el 9. Ahí va 4, profe. El 1, el 4 y el 9. Bien. Acá sería... Acá no puede ir el 4. Ajá, muy bien. Acá no puede ir el 4, muy bien, muy bien. Acá tiene que ir el 4, porque acá ya está el 4. Acá no puede ir el 4, en estos dos no puede ir el 4. Entonces solamente queda colocar el 4 ahí. Muy bien, Joshua. Profe, yo ya... Como no me entiendo, tengo que pintarle ahí para que se dé cuenta. Listo. Vayamos ahora. Miren, tengo 4 en esta columna. Miren, miren, chicos, lo que estoy señalando. Tengo 4 acá y faltaría el 4 de acá. ¿En cuál de estos dos va a ir el 4? Acá ya tengo el 4, miren. Entonces acá también va a ir el 4. ¿Listo? Ya tengo el 4. ¿Bien? Tengo el 4 acá, no puedo ponerlo acá el 4. Acá tengo 4 en esta columna y faltaría acá. Bien. Entonces ya vamos completando. A ver, para arriba. Vamos a ver si encontramos otros números. A ver, vamos, si alguien más, aparte de Joshua, ayuda, podemos ir completando. A ver, vamos a ver, acá tengo 8, 8. Ya, tengo, ya. Acá ya tengo 4, ¿no, chicos? Miren, en esta fila, acá también tengo el 4, faltaría el 4 de esta fila, que no puede ir acá ni acá. Entonces acá también coloco 4. 4. Listo. Bien, ahí está el 4. Ahora acá me faltaría, tengo 2, 3, 4, 5, el 1, 6, 9. A ver, voy a poder, si puedo colocar 1, 6, 9. No, todavía no. Bien. Bien, ahora vayamos. Vamos a ver dónde tenemos uno. El 1, ¿dónde lo tengo? No hay uno, ¿no? Todavía. No hay ningún uno. A ver, chicos. Y dime. Dime. ¿Ahí qué número va? Creo 8. ¿8 por qué? El 8. ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? ¿Por qué 8? No, no va 8. Profesor, sí va 8 porque el cuadrado de arriba y el cuadrado de abajo señalan las dos líneas ahí. Ah, muy bien. Y no puede ir. Mire, en esta fila
hay 8 en esta columna, perdón. En esta columna 8 faltaría el 8 de esta columna. Muy bien, muy buen aporte. Acá sería entonces 8. Muy bien. Muy bien, entonces me faltaría acá, ¿qué número? ¿Qué número me faltaría acá? El 1 y el 5, ¿no? 1, 2. Acá, 1, acá, ajá. Acá está el 5. 1. Acá va a ir el 1. 1. ¿Listo? Y acá pondría el... Ah, no, perdón, ya está el 5 acá. Disculpen, disculpen un ratito. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Profe, yo ya sé cómo anotan ya. A ver, acá falta, no falta el 1 y el 5, falta el 1 y el 7, ¿no? A ver, chicos, ¿qué no? No, el 1 y el... Y el 2. El 1 y el 2, ¿no? El 1 y el 2 falta acá, entonces acaba el 1 ya. Acaba el 1. Sí. Va 1. Muy bien, y acaba el 2 entonces. 2. Listo, ya completamos una fila. ¿Bien? Ahora, ¿acá qué número falta en esta caja? ¿En esta caja qué número falta, chicos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta el 8. El 9. Ahí va a ir. El 9. Claro, porque ya no tengo el 8 acá. Claro, acá está el 8, miren. El 8. Y acá va el... 8. 8. Listo. Ahora, ¿acá qué número falta en esta fila? Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta el 1 y el 9, pero no puedo colocar porque no tengo cómo colocar. ¿Acá qué número falta, chicos? Tengo 3, 4, 5... No, falta el 4 y el... 4. 4 y el... 2. Falta acá, no. El 1 y el 4, ¿no? Ah, ya. Acá arriba tengo el 4. Entonces, ¿qué número pongo ahí? Este es el que estaba a la derecha. 1. 1. Y acá coloco el... 4. Bien. Ahora sí, ya estamos casi completando. Vamos a seguir. A ver, ya tengo el 1. A ver, tengo 8. A ver, tengo 7. Ya, miren, chicos. Acá en esta fila tengo el 7. Perdón, en esta columna tengo el 7. Acá también tengo el 7. Faltaría el 7 en el medio. ¿Acá o acá? ¿Dónde va el 7? Acá no puede ir porque acá arriba, tengo... Arriba, arriba. No puede ir acá. Arriba, arriba. 7. Arriba, arriba. 7. Ahora vamos a seguir llenando. A ver, otro número que se repita. Hay que buscar números que se repiten en dos cuadrados. A ver, yo tengo acá 8, 8, miren. Tengo 8, 8, ah no, acá ya está el 8, 4, 4, ya está el 4, ya puse el 7, el 6, ya, el 6. Faltaría el 6 acá, miren chicos, tengo acá 6 en esta columna, tengo 6 en esta columna, faltaría el 6 de acá, pero acá ya tengo el 6, miren, ¿dónde va a ir el 6 entonces? Ahí, 6. ¿Listo? ¿Bien? Ahí estaría el 6. Bien. Ahora, yo tengo acá... A ver. Faltan estos cuadraditos. Ya, miren, acá tengo 4, 4. En esta fila, miren, 4, 4. Ya está el 4 acá. Ya tenemos los 3, 4, ¿no? Acá sería el 7. Acá lo puedo colocar. A ver, acá, en esta columna, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me faltaría el 8 y el 9. Miren, chicos, en esta que estoy señalando. ¿Acá qué número va? 9, muy bien. 9. Y acá. 8. Muy bien. Listo. Bien, ¿qué más? A ver, acá tengo el 8, 8, 8, ya está. Bien, faltaría acá. ¿Dónde 6? A ver, yo tengo acá, ahí. Acá, profe, acá, ahí. A ver, ¿por qué 6? Porque ahí el 6 de arriba, del acostado de ese cuadrado, está ocupando esa fila. Y el cuadrado del primero está ocupando la otra. Ah, ya, 6. Ah, ya, muy bien. A ver, acá tengo 6. Y faltaría el 6 de acá, pero acá no puede ir el 6, si no va a ir acá. Muy bien, Yocho, está bien atento. Bien, muy bien. Ahora, yo tengo 6, 6, y faltaría el 6 de acá.
pero no puedo colocar porque todavía no sé. A ver, vamos a continuar. ¿Qué otro número? A ver, traten. Acá me faltaría, ¿qué números? En esta fila. El 1 y el 9, ¿no? El 1 y el 9, pero no puedo colocarlo todavía, el 1 o el 9. Bien, vayamos a otros números. A ver, chicos, ayúdenme. A ver, 8, 8, ya tengo. Lo que hace un rato hemos puesto. ¿Acá qué número faltaría? El 1 y el 9 también, hay dificultades acá, con el 1 y el 9. Acá sería 9, yo creo. En la columna. A ver. En la primera columna. A ver, un ratito. 3, 3. Ya, acá chicos, miren. En esta columna tengo 3. Acá también tengo 3. Faltaría. No, pero acá serían 2, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de ver a por acá. 7, 7 y 7 acá. No se puede. 4 ya está. 8, 8. Ya está el 8. En la columna que está en el medio de esas dos que hace un rato estaba señalando. A ver, aparte de Joshua, vamos a trabajar todos. Acá tengo 6, 6. A ver, acá qué faltaría, el 1 y el 9, ¿no? Bien. Yo se lo voy a mandar esto para, lo vamos a terminar. Vamos a ver. Ya nos gana el tiempo. Disculpe por interrumpirle, pero yo ya sé cómo pintan, ya. No me hable de eso, Ángel. Apágame el micrófono. Apágame todos el micrófono. Ya, apágame el micrófono. Bien. Vamos a ver acá. ¿Alguien ha encontrado otro antes de terminar? Porque yo le tengo la respuesta de eso. ¿Alguien ha encontrado otro? A ver, ¿acá qué número falta? A ver, ratito, ¿eh? Acá falta el 1, 2 y el 5. 8, profe, 8, 8. ¿Dónde? 8, profe, 8. 8, 8. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acá? A ver, yo tengo acá 8, 8 y faltaría... No, ya está el 8, acá está 8, 8, 8, ya están. Ya está. 1, 2... Dos, ¿dónde? No lo vi, profe. A ver. Tres. No hay dos acá. Tres. A ver. Ajá. Miren, muy bien. Acá tengo 3 y 3. Faltaría el 3 de esta fila. Pero como acá tengo el 3, entonces acá va a ir el 3. ¿Ya? 3 ahí, muy bien. 3. Listo. ¿Ya? Y ahora, vamos a ver. Tengo 3, 3. Y arriba, acá faltaría el 3. Miren, tengo a 3 en esta columna. 3 acá y faltaría entonces el 3 acá. Colocamos 3 ahí. ¿Listo? Listo. Bien. Ahora, ¿acá qué números? Bien, ya tengo el 3. Bien. No nos queda tiempo, chicos. Ustedes lo van a terminar, yo se lo voy a mandar. Bien, pero... creo que falta el 9. Ya, un ratito, chicos. No creo. Un ratito, chicos, se le va a dar la solución. ¿Ya? Ya, chicos, ahí estaba la solución. Miren, ahí está la solución. Nos faltaba llenar. Ahí está toda la solución. Bien. Esa sería la solución de lo que nos faltaba completar. Cuando ustedes revisen el video, lo van a poder ver qué es lo que faltaba. Recuerden que tienen que llenar por caja, por caja, por columna y por fila. No se puede repetir ni un número. Bien, chicos, hoy día les voy a enviar una tarea donde le voy a dar uno de 6 y uno de 9. El día de mañana les estoy enviando su tarea, que me la tienen que presentar el sábado hasta las 6 de la, hasta las 3 de la tarde. ¿Mañana lo va a enviar? No, profe, a las 3 de la tarde me van a enviar tarea, la tarea. Es otra tarea, profe. Que es de nutrición, día. Chicos, en esa tarea son 8 preguntas. Potenciación, radicación y 2 preguntas de RM. ¿Ya? De potenciación y radicación 6 preguntas y de RM van a ir 2 preguntas. Bien, chicos,
Entonces, es fácil llenar de 6, la de 9 es un poquito más trabajoso, pero en su casa lo harán tranquilamente. Bien, chicos, nos vemos hasta la próxima semana. En estos días voy a convocar a una reunión. En estos días, chicos, atiendan, voy a convocar a una reunión con ustedes, porque necesito hablar con cada uno de ustedes para ver cómo están yendo. ¿Ya? Entonces, me van a esperar este fin de semana. Voy a conversar con ustedes. Listo, nos vemos, chicos. Lávense las manitos. Lávense las manitos. ¿Ya? Y cuídense. Chao. Chao, pues.